Buen día a los medios presentes. Gracias por acompañarnos. La verdad que me acompañan Damián Di Marco, de la subcomisión de futsal, presidente, director de deportes, y nuestro presidente de la liga, Jorge Garabano. En el marco del desarrollo de actividades deportivas y culturales que se van abriendo después de un año y medio tan complicado, lo pudimos ver el fin de semana con el torneo de las localidades, en términos deportivos, lo pudimos ver con el éxito rotundo que fue la fiesta de la tortita negra, que nos puso muy contentos, ver a toda una comunidad que se puede juntar, que tanta necesidad nos hace eso, de divertirnos, de festejar. Y anoche también lo pudimos ver, aunque todavía no empezó la temporada balnearia, anoche pudimos ver un balneario en condiciones y pleno, lleno de jóvenes, de familias disfrutando, comiendo asados y demás. Así que siguiendo esa línea, desde deporte hemos llevado adelante tres actividades que nos parecen sumamente importantes respecto del fútbol. Una es futsal, la otra fútbol femenino y la otra son los torneos en las localidades. Así que lo voy a dejar a los chicos que cuenten un poco, contentos de que podamos juntarnos, de que podamos hacer actividades al aire libre y sobre todas las cosas de poder llegar a hacer estas actividades, que lo que hace la municipalidad es acompañar a clubes, acompañar a instituciones y organizar actividades para el desarrollo deportivo y humano de cada uno de los ciudadanos de Salto. Gracias, como decía recién Camilo, estamos en un proceso donde estamos reactivando todas las actividades con muchas propuestas, ¿sí? La de hoy es una actividad que ya estamos trabajando hace mucho tiempo, se están desarrollando tanto sea en dirección de deportes como en el CET, esta nueva actividad como es el futsal, que se está imponiendo y que, bueno, le estamos dando mucha importancia, así como otras. Ya el fin de semana tuvimos la apertura de lo que es el fútbol de las localidades, el torneo de localidades. Ahora tenemos novedades con respecto a lo que es el futsal. Hace un tiempo se creó la liga, acá está su presidente, Damián, presidente de la liga de futsal, que depende directamente de AFA, de FIFA, y a través del trabajo en conjunto con Jorge hemos podido acceder a esta liga, a poder conformarla, y ahora se vienen los primeros pasos que tenemos que desarrollar, que es un curso de perfeccionamiento donde podamos nutrirnos de conocimientos, tanto sea los profes que vamos a estar a cargo de los equipos como también la parte arbitral. Esto va directamente a ser bajado de AFA, va a ser totalmente gratuito, va a estar auspiciado y gestionado a través de la liga y de la municipalidad. Así que, bueno, es importante para nuestra ciudad, para nuestro pueblo, el tener acceso a todo esto y para darle este apoyo, este empujoncito a este deporte que es bastante nuevo pero que está tomando mucha fuerza. Así que le paso la palabra a Jorge para que él hable más con detalle el tema de lo que se viene con el tema de los cursos. Bueno, tengan todos muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este lanzamiento del futsal. Primero quiero agradecer al Intendente Municipal Ricardo Alessandro, a Camilo Alessandro, que es su secretario y quien nos acompaña en todo momento y que cada cosa que necesitamos siempre está a disposición de manera personal o de manera telefónica. Así que, Camilo, muchas gracias. Queremos también, desde la Liga, en representación mía, en representación de todos los clubes de Salto, también agradecerle a Guillermo por todas las predisposiciones, por todas las reuniones que venimos haciendo para poder llevar esto adelante. Como organización del mismo, es decir, hemos desde la Liga tomado la iniciativa de crear una comisión de futsal. La comisión de futsal lo tiene como presidente a Damián Di Marco, que hoy nos está acompañando acá, y la comparten 8 clubes y tiene 8 lugares también lo que es la comisión de futsal, es decir, que todos los clubes de Salto están participando de la comisión de futsal.
a través de distintas gestiones realizadas, que hemos realizado a través de AFA, a través del Consejo Federal, a través de nuestro presidente, que siempre está predispuesto a trabajar para el fútbol del interior, hemos conseguido de que se pueda realizar un curso llamado Curso Capacitación, que el mismo se va a llevar a cabo. Estaríamos en condiciones de poder empezarlo entre el sábado que es 13 y el sábado que es 20, uno de esos dos sábados podríamos empezar con los cursos. El mismo va a estar dictado por el profesor Jorge Crosoli, es un profesor de la Asociación del Fútbol Argentino, que también hace trabajos internacionales dedicado pura y exclusivamente a estas capacitaciones. Así que él va a ser el encargado de dictarnos los cursos. Ya prácticamente están definidas una de estas dos fechas. La idea, con respecto a lo que es el deporte en sí, de poderlo llevar adelante, tenemos pensado de que se puedan jugar los torneos locales, y después de los torneos locales el Consejo Federal de AFA organiza lo que son los torneos provinciales, los torneos regionales y los torneos argentinos. Bueno, poder tener un buen trabajo, poder tener un éxito en lo deportivo y poder ir pasando por las distintas etapas para que el futsal de Salto también esté presente en las distintas partes, ya sea en la parte regional como en la parte provincial o nacional. Así que ese es el proyecto que hemos elaborado. Esto, desde nuestra liga tenemos la posibilidad de conseguir estas cosas, de poderlas brindar. Va a ser de manera gratuita para todas las personas que se quieran inscribir y participar de los distintos cursos, lo van a poder hacer. Pero bueno, nada podríamos haber hecho si esto no se hace en conjunto. Y entonces me parece que el conjunto de las cosas, lo mejor de todo es poderlo hacer con la municipalidad y con una dirección de deporte que se encuentra presta a poder llevar adelante distintas reuniones y de disponer de distintos momentos de tiempo para que esto se pueda hacer. Así que esto es lo que les puedo decir, lo que les puedo informar de parte de lo que es la organización en sí del Funsal. Así que nada, les agradezco la presencia a todos. Gracias, Camilo, por recibirme. ¿Se podría explicar brevemente qué es el futsal? El futsal es una característica del fútbol que vivimos desde muy chicos, en lo que era el babi, el papi, pero ahora ha tomado una explosión a partir de que FIFA se ha hecho cargo del futsal, ha tomado una explosión muy grande, y sobre todo en nuestro país, más allá que siempre se jugó en las grandes ciudades y ha sido semillero, ya todos conocemos la historia de Club Parque, de Pinocho, de Villa Lañata, pero ha tenido una gran expresión a partir de salir campeón mundial en el 2016 y el subcampeonato que se logró hace muy poco tiempo. Eso creo que da el marco perfecto para el desarrollo de nuestra ciudad. Como te decía, siempre ha sido un deporte de ciudad, un deporte de gimnasio. Sin embargo, va teniendo un desarrollo realmente muy importante a partir del Consejo Federal de Fútbol de AFA. Nosotros, como primera medida, tuvimos una reunión a partir de la gestión de Jorge con quienes manejan el futsal en el Consejo Federal, que nos hicieron una iniciación en lo que es la organización de este deporte. Y como características fundamentales para el desarrollo del deporte, en Salto contamos con estructura. ¿Por qué? Porque más allá de los gimnasios que pueden tener los clubes, más allá de algún gimnasio que haya en una escuela o del CEF, contamos con playones deportivos que aquellos clubes o instituciones, porque a su vez el futsal tiene como característica reglamentaria que es más amplio que lo que es el fútbol 11, se abre el espectro de instituciones que pueden participar. Entonces nos permite tener esos 5 playones a nivel local, más los playones que se están construyendo, ya construidos algunos y otros que se están construyendo en las localidades, de que cualquier institución tenga un lugar donde entrenar, que es quizás el déficit más grande que tenemos las instituciones chicas, que no tenemos un lugar o nos cuesta mucho tener un lugar para entrenar. Entonces esto es mucho más accesible, se necesita mucho menos cantidad de jugadores, por lo cual se amplía el espectro y se le abre también el espectro a muchos deportistas que pueden jugar fútbol 5 o que no pueden llegar a otro nivel o tienen características para practicar este deporte, y bueno, y ahí tenemos una alternativa más. Esto surgió a partir de la iniciativa de un club en particular, como fue Villa Italia,
y que bueno, el Fortín, al club a quien represento, enseguida se encolumnó detrás de esa idea y por suerte todos los clubes lo fueron haciendo. En justo paralelo también estaba la idea de Guillermo, que nos ha dado una mano importante, y creo que lo más relevante de todo, que vamos a contar con una estructura que tiene las medidas ideales para jugar futsal, como es el polo deportivo. La idea que tenemos es que cuando compitamos, cuando logremos competir, logremos formar la cantidad de equipos necesarios, con las condiciones necesarias, el polo deportivo va a ser nuestro lugar de encuentro. Entonces se dan las condiciones, porque tenemos los lugares donde se entrenar, vamos a tener la cantidad de jugadores necesarios y vamos a tener un marco espectacular para realizar deporte como es el polo. Por eso creo que están dadas todas las condiciones y realmente que en lo personal es una gratificación muy grande y un desafío muy grande lograr desarrollar la actividad, porque lo primero que nos propusimos antes de competir es desarrollar la actividad, conocer sus características, que los árbitros estén en condiciones, que los profes tengan los conocimientos, que los técnicos tengan los conocimientos adecuados para poder realizar la actividad, que es alto, siendo a nivel zonal un referente de fútbol 11, también lo sea de fútbol 5, de futsal. El otro tema que queríamos contarles hoy, a través del tiempo, hace un tiempo atrás estuvimos reuniéndonos con otra necesidad que tenía Salto, que era el de regularizar, el de organizar, el de darle cierto prestigio al deporte, al fútbol femenino, y en otras reuniones donde Camilo nos estuvo acompañando, estuvimos charlando, reuniéndonos con la gente que está trabajando en eso, a través de esas reuniones y todo ese trabajo, llegamos el miércoles pasado a la conclusión de un torneo que va a empezar el martes próximo, ¿sí? Que va a ser un torneo de fútbol femenino, fútbol 8, ¿sí? Donde hay ya una cantidad, 9 equipos anotados, ¿sí? Que voy a pasar a nombrarlos: las Leonas de Salto, las Paisas, CUSA A, CUSA B, Villitalia, las Tremendas, GAN, Juventud Unida, el Fortín. Esos son equipos que se han anotado y que van a disputar el torneo de fútbol femenino. También a través de la gestión de Camilo, de Belén, Oyamburu, se ha conseguido poder visitar el Estadio Único el día sábado y poder llevar a que disfruten de ese evento de 2 partidos de primera a chicas que en este caso van a estar jugando este torneo y que puedan vivenciar lo que es el fútbol femenino a nivel profesional. Esa experiencia la van a estar viviendo el sábado. Van a estar viajando a la ciudad de La Plata y van a estar disfrutando de este lindo evento en el cual, a través de las gestiones, vuelvo a reiterar, de nuestro intendente, de Camilo y Belén, se han conseguido 38 lugares que van a estar disfrutando de este evento. Esto es nada más que para poder fomentar, apoyar y empujar este hermoso deporte, y que hay tanta necesidad de que tenga una organización y que se pueda dignificar ese deporte y darle una competencia sistemática. Así que, nada más. Sí. Debido a la cantidad de actividades que tenemos en la parte de deportes, debido al torneo de las localidades y todo eso, esto va a tener lugar los días de semana, a la tardecita noche, ¿sí? En diferentes lugares, según las localías. Es decir, si por ejemplo GAN, que tiene equipo de mujeres, es local, ¿sí? Bueno, todos los equipos viajarán allá y se jugará en GAN, ¿sí? Otros lugares que no tienen lugar para realizar el torneo, se podrá hacer. CUSA, bueno, claro, está a disposición el polideportivo, ¿sí? El polideportivo municipal, detrás de los baños nuevos, detrás del playón, hay una cancha de fútbol 8 donde se va a poder desarrollar este torneo. El municipio cuenta con las instalaciones como para poder llevar adelante este fútbol 8, ¿sí? Femenino. Lo que sí queremos es darle la posibilidad a todos aquellos que tengan, ¿sí? Lugar, que puedan ser locales, ¿sí? Y albergar esta competencia. Esto va a ser un torneo de todos contra todos,
donde se va a llevar una tabla de posiciones, donde todos van a tener un organigrama, donde se va a disputar fecha por fecha y todos van a saber contra quién juegan, en qué fecha y en qué lugar. Así que bueno, esa es la idea, ese es creo que el motivo donde nosotros apuntábamos como primera medida para poder mejorar la situación del fútbol femenino y atender esa necesidad.